Amigos de Mañanas de Aprontes, el gusto de estar con todos ustedes compartiendo una nueva edición de nuestro programa en Mañanas de Aprontes. Y estamos comenzando con San Pietri. Aquí está el pupilo del Don Saar. Le dieron un breve descanso, 3 semanas que no corre. Está anotado en la primera del día domingo. Aquí su ejercicio final para su actuación en esta competencia en la pista de césped, escenario donde ha alcanzado las mejores actuaciones de su campaña. San Pietri, actuando en pelo para la primera del día domingo. 400 metros en 23.2. Aquí está el entrenado por Roberto Salas. San Pietri. Nos vamos al partidor, vamos a la gatera para ver a Puerta de Toledo y Ciclo de Vida. Puerta de Toledo que estará marcando su reaparición en el clásico Batalla de Ayacucho sobre 2.000 metros en la pista de césped. Y Ciclo de Vida que también estará en el campo clásico en el Ejército del Perú sobre 1.300 metros en el Óvalo Verde. Dominando Ciclo de Vida, varios cuerpos sobre Puerta de Toledo, 3-4 cuerpos. Vean ustedes qué bien anduvo Ciclo de Vida, que estará marcando su estreno en la pista de césped, en este clásico donde puede estar logrando un buen papel después de lo que hizo en la gatera. Vamos a ver nuevamente lo que exhibió Ciclo de Vida. Dejó parada prácticamente a Puerta de Toledo, que reaparece después de 13 meses. Vean ustedes, aquí está el Sun Cycle, el juvenil de 3 años, adelantando con claridad a la 4 años, Puerta de Toledo. 13 meses que no corre Puerta de Toledo. Le costó, vean, 6 y 7 cuerpos también la diferencia entre Ciclo de Vida con Puerta de Toledo. 29.3 para Ciclo de Vida, 31.3 para Puerta de Toledo. Una vez más, con las imágenes en el partidor. Qué ligero anduvo, qué dispuesto lució el entrenado por Juan Humberto Suárez, que dirá presente en el clásico Ejército del Perú en la octava de este domingo, superando a Puerta de Toledo, la nieta de Tibetano. Momento ya para ir con Perfect Day. Aquí está la entrenada por David Prieto. Le dieron un breve descanso, un mes que no corre. Se presenta con correctos ejercicios. Y aquí lo último. Esto fue el día lunes. Pasando largo, 400 metros en 24 clavados. Actuando en pelo, controlada. Aquí está Perfect Day, que indudablemente tiene chance en la última, la final de este domingo. Aquí está Perfect Day, vean ustedes, de la manera en que se ejercita completando entrenamiento para presentarse en la décima de este domingo. Ahora nos vamos al partidor para ver a Zubia. Por dentro y de afuera Carbone. Carbone que estará en el clásico Ejército del Perú sobre 1.300 metros en la pista de césped. Desde el primer salto, Carbone asume el control. Ligera ventaja sobre Zubia, que viene por los palos. Primeros metros, Zubia por dentro y de afuera Carbone con ligera ventaja. Aquí ya transpone los 300. Y van a completar los 400 con Carbone en el primer lugar, superando por un cuerpo a Zubia. Vamos nuevamente con lo que fue este ejercicio en el partidor. A la baranda Zubia y de afuera Carbone. Carbone que regresa tras 3 semanas. Es el hijo de Yasamán y Miss Charito. Estará en el clásico Ejército del Perú sobre 1.300 metros en la pista de césped.
animado en todo momento Carbone, se le adelanta a Zubia para marcar 24-3/5, en tanto que Zubia registra 24-4, 400 metros de subida en el partidor. Vamos ahora con Bahira. La bajan de distancia, ahora estará actuando en 1000 metros en la pista de césped. Aquí está la defensora de las sedas del Santa María. Bahira, una pasada en pelo de 400 metros en 22-2/5 de esta manera. Estará en la quinta de este domingo. La nieta de Aprendiz, la tordilla, Bahira, llegando a la meta, estará en la quinta de este domingo. Un handicap sobre 1000 metros en la pista de césped. 22-2/5, 400 metros, actuando en pelo, Bahira. Vamos con Trafalgar. Fue llevado al partidor el juvenil del Soribel. Aquí está Dúo actuando en distancias mayores. Y ahora estará en el clásico Ejército del Perú, que será sobre 1300 metros. Bien puesto el partidor para Trafalgar. Aquí ya sujetando su jinete, se le controla 19-3/5 para los 300 metros. Estará en la octava de este domingo, Trafalgar. Vamos a ver nuevamente el inicio de Trafalgar, el pupilo del Soribel, muy rendidor. Caballo que, claro, anduvo actuando en mayores recorridos. Ahora baja una distancia de 1300 metros, pero con posibilidades, sin duda, porque es un caballo que aceptó el césped y ha logrado valiosas actuaciones. Trafalgar, de esta forma, 19-3/5, 300 metros en el partidor. Inmediatamente nos vamos con Daredevil. Aquí está el nuevo pupilo de David Valdivia. Lo llevan al pasto al hijo de Man of Iron. Estará en la quinta de este domingo, actuando en pelo, controlado, los 400 metros en 24 clavados para Daredevil. Vamos al partidor, vamos a la gatera para apreciar a Wilka Guara. Aquí está Wilka Guara, partió sesgada. Corrige, ordena su jinete. Y aquí vemos a Wilka Guara, que estará actuando en el pasto, la hija de Sockdale. Un lote donde puede estar logrando un buen papel. Wilka Guara, animada, castigando repetidamente a su jinete. Va a emplear para los 400 metros en el partidor, actuando de subida, 24-1/5. Wilka Guara estará en la segunda de este domingo. Nuevamente con lo que exhibe Wilka Guara. Aquí está la juvenil Wilka Guara. 400 metros, 24-1/5. En todo momento, buscada, animada, incluso castigando su jinete. Aquí está Wilka Guara, 24-1/5, 400 metros de subida en el partidor para la hija de Sockdale. Así finaliza Wilka Guara. Vamos al partidor, vamos a la gatera para ver a Mafioso y Mesina. Por dentro Mafioso y por fuera Mesina, que se presentará en la primera de este domingo. Actuando en pelo Mafioso y Mesina, buscada, animada también en pelo. Aquí están los pensionistas del Stud Señor del Mar, que entrena Alberto Ábalos. Ventaja para Mesina sobre Mafioso, los dos en pelo. Y vean, serruchando los jinetes a los alistados por Alberto Ábalos. Mesina estará en la primera de este domingo. Finalmente, 25 clavados para Mesina, 25-1/5 para Mafioso. Ambos 400 metros de subida en el partidor, actuando en pelo de esta manera.
por los palos, mafioso, de afuera, Mesina. Momento ya para ir con Roca Rey. Aquí está el ganador clásico que entrena Agustín Vázquez para el Stud Arin. 10 meses ausente de las pistas. Está de vuelta Roca Rey, un caballo de corta campaña, pero donde ha mostrado cualidades, ha exhibido nivel. Aquí lo vemos a Roca Rey, que tiene varios aprontes. Este fue su ejercicio de milla, claro, de 1600 metros en unos 43 clavados, con comodidad la mayor parte del recorrido, y al final animado, rematando de subida, completó los 1600 metros en unos 43 clavados. Y su apronte final, el cierre del entrenamiento de Roca Rey, fue la semana pasada, el viernes de la semana pasada, cuando fue llevado al partidor y se ejercitó sobre 600 metros de subida, registrando 35 clavados. Reaparece a pelearla Roca Rey. 10 meses que no corre, indudablemente otorga la ventaja del tiempo de inactividad, pero es buen caballo el nuevo pupilo de Agustín Vázquez, que se presentará en la tercera de este domingo. Roca Rey. Vamos ya con Said Birgit. Vamos con Said Birgit, otro que retorna, otro que reaparece. Varios ejercicios. Y aquí lo vemos en su apronte de 600 metros de recta en 35-3 quintos. Actuando en pelo, a lo que quiere él. De esta manera, así se ejercitó Said Birgit, completando entrenamiento. Regresa con correctos aprontes y con la posibilidad de estar peleando en la décima del día domingo. Said Birgit, 8 meses que no corre. Aquí lo vemos, 35-3, actuando de recta y en pelo. Vamos ahora con Curiosito. Aquí está Curiosito, que llega con aprontes recomendables. Atención con Curiosito. Estará en el clásico Ejército del Perú, sobre 1300 metros en el césped. Aprontó la semana pasada 600 metros en 34 clavados. Y lo último fue el día lunes, claro que sí. El pasado lunes se ejercitó sobre 700 metros, empleando 43 quintos. Este Curiosito, que ha corrido bien en la pista de césped, estará en la octava de este domingo. Curiosito. Ahora nos vamos con Hechizada. Aquí está la preparada por Juan Suárez. Se presentará en el clásico Batalla de Ayacucho, sobre 2000 metros en la pista de césped. Aún recordamos ese valiente segundo lugar que alcanzó la tarde del postín. Le faltó poco para ganar en aquel clásico, que fue la tercera corona del césped para la generación del 2018. Y Hechizada alcanzaba el segundo lugar ante Milos, que tuvo que echar el resto. Le ganó la salida y allí se marcó la diferencia. Aquí está Hechizada, que retornó ganando en pista de arena, fue al pasto y no cumplió lo esperado. Ahora se le da la oportunidad del campo clásico y Hechizada puede volver por sus fueros. Aquí su ejercicio de 1200 metros en unos 16 clavados. Estará en la sexta de este domingo clásico, Batalla de Ayacucho, 2000 metros en la pista de césped. Y estamos ahora con Santa Cruceña. Aquí está la debutante del Juyá, que presenta Alfonso Arias en la segunda de este domingo. Este apronte fue del 6 de noviembre, cuando se ejercitó de recta los 700 metros en 42-2 quintos. Vean ustedes a Santa Cruceña, la hija de Cindy Turf y Marca Punta.
en el final de su ejercicio, 700 metros, 42.2. Y ahora la vemos en su ejercicio final. Esto fue el día miércoles. Fue llevada al partidor, haciendo un piquecito tan solo de 50 metros. Vean ustedes allí de la manera como viene siendo controlada por su jinete. Viene serruchando. De esta manera se le controla hasta los 200, 13, 2 quintos. Pero fue solo 50 metros, ¿no? Vamos a ver nuevamente las imágenes de el cierre del proceso de ejercicios que ha recibido para marcar su debut en la segunda de este domingo Santa Cruceña, aquí en el partidor. Y ahora nos vamos con Breaking Bad. Aquí está Breaking Bad cuando rindió examen en el partidor. Estuvo junto a Baoli. Baoli por dentro y de afuera Breaking Bad. Actuando de subida en el partidor, Baoli con un par de cuerpos sobre Breaking Bad, que viene en el segundo lugar. Se mantiene la diferencia. Baoli siempre en punta sobre Breaking Bad, que finalmente se va a ir hasta los 700 metros empleando 43 3 quintos. Breaking Bad estará marcando su debut en la cuarta de este domingo. Y con Breaking Bad estamos llegando al final de nuestra primera secuencia en Mañanas de Aprontes.